Leía todo lo que tenía a mano. Leía mucho en inglés. Él leía eso y no escopiaba como se hace ahora, que todo el mundo o todos copiamos de lo exterior. Él leía y sacaba sus propias reflexiones y una de ellas fue la de Scrum. El tema más complejo fue el Scrum, la formación fija. Y de ahí que se hizo, cuando lo llegó a armar bien, fue una herramienta poderosa de los equipos que le entrenaban. Si uno lee Wakefield, está la idea de la espalda derecha. Hay otro principio que es la centralización del empuje, y eso sale en realidad del libro de Gallagher, de los neozelandeses. La técnica del Scrum, famosa técnica del empuje coordinado, mal llamada bajadita por algunos que no entendían el asunto, él extracta diversos modos de asirse de sudafricanos, de neozelandeses y de ingleses. Hace un compendio de cosas y lo desarrolla a partir de su propia experiencia, ¿no? Y la coordinación es una cosa que se cae de madura y lo hacían, de una forma u otra, lo hacían todos los Scrums. Lo que hizo papá fue juntar todo eso y llevarlo hasta su perfección, diría, hasta el último detalle. Don Francisco Ocampo enseñaba el empuje coordinado. Parecía un cirujano, ¿no? Te pulía todo. El pie, el codo, el hombro, sí, y cada una de las indicaciones que te daba una explicación de por qué tenías que hacerlo. El empuje coordinado no hay misterios. Es un empuje de 8 hombres, nada más que eso. Si vos, fíjate, vos vas a agarrás 8 chicos y los haces formar un Scrum, los 8 empujan. Pero Campo lo que quería, que los 8 empujaran en el mismo instante. Ese es el tema básico. Pero en el empuje coordinado no hay misterios. Para eso hacía la formación tipo flecha, los alas. Yo me acuerdo, jugaba de ala y de 8 también algunas veces. Y vos tenías que cerrar al pilar con el cuello. No solamente empujarlo, con el cuello lo tenías que cerrar. Todo era equidistante, no. Gracias. Confluyente con el hooker. No se podía aflojar, porque si yo aflojaba, lo estaba jorobando a un amigo. La flecha era los 2 pilares hacia el hooker. La segunda línea, el hooker no se desenganchaba del hombro de la segunda línea. Lo que primero que hacía era consolidar la primera línea. Temita este del empuje coordinado, que después lo deformaron con la bajadita, es un invento argentino, que lo han copiado a todos lados, pero el que los 8 forwards tienen que ser parejos, que no nadie puede aflojar, que la espalda derecha, que los pisa así, que los pisa asado, es un invento argentino. La técnica del empuje coordinado en el Scrum lleva al mundo el pensamiento de Ocampo. Yo fui a ver a los Springboks. Y el primer Scrum veo una pata gorda, así, rubia, blanca, que hacía ¡tac! Y traía la pelota. Entonces me decepcionó, porque el no-hooking, el empuje coordinado, yo pensaba que eran los sudafricanos, los irlandeses. Cuando voy al liceo, él preguntó, ¿quién fue? Sí, fui yo. ¿Qué le pareció? Me dice, pero hookean, le digo yo. Entonces él me contesta, me dice, no, pero eso es un invento nuestro. Nosotros hemos inventado esta cosa. En realidad fue un avanzado total en el mundo, digamos. Pero después, con diferentes maneras, con presión, con empuje, todo el rugby mundial trabaja con ese sistema, digamos, un sistema de presionar en todas las formaciones. Maestro, Ocampo tuvo un discípulo. La obra de Catamarca fue continuada por el inolvidable Beco Villegas. El Beco en realidad era un pilar del liceo militar, era el que más sabía, el discípulo de Catamarca, que más había aprendido todo. Y cuando murió Catamarca,
nos quedamos unos días, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos? ¿Nos cambiamos? Y dijimos, bueno, acá el único que nos puede seguir con lo que habíamos empezado es el Beco, y se le ofreció el Beco. Con la sabiduría adquirida de Francisco Campo, lleva el juego del Scrum por el mundo hasta los 100 años de Gales, que estuvo dando una charla específica sobre el Scrum.